Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este track especial de la organización de CAIE relativo a la información sobre la formación en lo que se refiere al contexto universitario. Les agradecemos a todos que puedan acompañarnos en esta oportunidad, donde tendremos tres actividades consecutivas que creo que serán muy interesantes para ver el estado del arte en Latinoamérica y las posibilidades que ofrece el escenario en que hoy día nos encontramos. Quiero, en primer lugar, agradecer al CAIE por ayudarnos a organizar esta actividad académica y particularmente al Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa de las Universidades del Estado de Chile, o IESET, que busca y trata de poner en línea y articular una conversación sobre el futuro de las políticas educacionales y sobre la práctica educacional en nuestro contexto. Voy a hacerles a continuación una breve síntesis del programa que tendremos hoy día, que básicamente conlleva tres actividades. Por una parte, tendremos una primera mesa redonda donde discutiremos los temas de la información en la educación desde el prisma global de las políticas educativas. Esta actividad se desarrollará entre 3 y 4 de la tarde. A continuación, tendremos una mesa redonda que abordará las necesidades de información sobre los procesos formativos en Latinoamérica. Esta actividad se desarrollará entre 4 y 5 y media de la tarde. Y terminaremos con una mesa redonda relativa a la experiencia de Chile con la Encuesta Nacional de Compromiso Estudiantil. Esta será una mesa redonda que se desarrollará entre 5:30 y 7 de la tarde. A continuación, para dar inicio a esta primera actividad, los pongo en contacto con el profesor Daniel López. Daniel es un académico con una larguísima trayectoria de gestión y liderazgo organizacional en educación superior en Chile y director del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Daniel, por favor, muy bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias, José Miguel. Buenas tardes a todas y todos. Abrimos la sesión inaugural de este foro temático en investigación en educación superior, desarrollado en el marco de la Conferencia de las Américas sobre Educación Internacional, CAEI 2021, de la Organización Universitaria Interamericana. Durante esta primera hora, trataremos la información de la educación superior desde el prisma de las políticas educativas. Y contamos para ello con dos panelistas de excepción. En primer lugar, Maryse Lassonde, presidenta del Consejo Superior de Educación de Quebec, en Canadá. Y luego, Alejandra Contreras, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, CUECH. Cada una de ellas tendrá 20 minutos para hacer una presentación y terminadas ambas presentaciones, vamos a ofrecer la palabra a los asistentes para que, disponiendo alrededor de unos 15 minutos para comentarios o preguntas que se quieran realizar a nuestras panelistas. En nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, IESET Chile, es un deber agradecer a la OUI por darnos la oportunidad de realizar este foro temático, este track especial
para tratar un ámbito temático de gran relevancia para la educación superior de nuestro país. En particular, quisiera agradecer al rector de la Universidad de Los Lagos, Óscar Garrido, quien es el presidente de la UI y también presidente del Consejo Directivo del Instituto IESET Chile. A David Julián, secretario general ejecutivo de la UI. A Luis Kawauchi, senior manager de KEI 2021, con quien hemos tenido una interacción permanente, y muy especialmente también a José Miguel Salazar, investigador del IESET Chile y de la Universidad de Valparaíso, quien ha organizado este evento. Solo un par de minutos, por favor, para contarles brevemente en qué está y qué es lo que es el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Esta institución fue creada a fines del año 2017 y está constituida hoy por 11 universidades estatales de Chile, distribuidas a lo largo de todo el país, literalmente desde Arica a Magallanes, y por el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, PIE, que es una corporación privada de vocación pública que por estos días cumple 50 años de fecunda trayectoria. El instituto tiene como propósitos principales la investigación y la formación avanzada en educación y cuenta con alrededor de 70 investigadores e investigadoras para el desarrollo de actividades colaborativas entre las universidades del Estado en materias de publicaciones, de corriente principal, libros, reuniones científicas, formación postdoctoral, y a partir del año 2022, a través de un proyecto temático en educación, en el cual un conjunto de universidades estatales, se han incorporado dos nuevas universidades estatales, junto con reafirmar estos compromisos de actividades, el desarrollo de un doctorado consorciado, el primer doctorado consorciado de universidades estatales. Iniciamos esta actividad con la presentación de Maryse Lafonde y tiene, por lo tanto, 20 minutos para la exposición. Maryse, por favor, please. Sí. Entonces, buenas tardes a todas y todos. Es un placer y un honor para mí participar en esta mesa redonda, pero voy a hacer mi presentación en francés, pero las diapositivas están en español y puedo responder a sus preguntas en francés, en inglés, puede ser en español, ¿ok? Puedo comenzar aquí. Aquí. Je vais présenter donc le Conseil supérieur de l'éducation et voici donc le plan de la présentation. Ça comprend quatre éléments. D'abord, une description du Conseil supérieur de l'éducation, une présentation du système éducatif du Québec, les travaux en cours et récents au Conseil supérieur de l'éducation et quelques avenues de collaboration avec l'Amérique tout entière. Alors, qu'est-ce que le Conseil supérieur de l'éducation? C'est un organisme gouvernemental qui a été créé en 1964 et en même temps que le ministère de l'Éducation. Et son rôle, vraiment, c'est de devenir un organisme autonome et qui a pour fonction de collaborer avec le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur dans toute chose qui est reliée, dans tout thème relié à l'éducation. Alors, voilà. Alors, quels sont les champs d'intervention que le Conseil supérieur de l'Éducation couvre? C'est très, très grand. On couvre l'éducation à tous les niveaux et à tous les secteurs, depuis l'éducation préscolaire jusqu'à l'université, inclusivement. L'éducation des jeunes, des adultes, la formation initiale, la formation continue,
l'éducation aussi dans les centres publics, dans les écoles publiques ou privées. Et on couvre également, nous nous penchons également sur la recherche qui se passe dans les institutions d'enseignement supérieur. Et de plus, le Conseil doit donner au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, on doit lui donner notre avis sur tout projet de règlement que celui-ci est tenu de nous soumettre. Comment fonctionne le Conseil? Le Conseil représente la société civile. Alors, évidemment, lorsqu'on travaille, qu'on veut donner des opinions ou des avis au ministère, on se base sur les connaissances scientifiques, évidemment. Donc, les études scientifiques, les consultations d'experts, les données statistiques, mais ce n'est pas tout. On se base aussi sur les connaissances qui sont basées sur l'expérience des membres qui composent nos instances et qui aussi sur l'expérience des membres que l'on consulte sur le terrain. Et on se base aussi sur les délibérations démocratiques de nos instances que je vais vous présenter dans quelques minutes. Alors, c'est vraiment un processus de co-construction des connaissances. Brièvement, donc, un organisme qui a été fondé en 1964, la table du Conseil comprend 22 membres nommés par le gouvernement. On a plus de 35 employés qui travaillent à temps plein pour nous, avec nous. On a 110 membres bénévoles qui composent nos instances, et je vais vous les présenter tout à l'heure. On a un siège social dans la ville de Québec et aussi un bureau à Montréal. Cette année, en bref, vous voyez que pendant la pandémie, pendant le télétravail, la permanence et vos instances ont été extrêmement productives. Beaucoup de publications, beaucoup de consultations sur le web, beaucoup de lancements, beaucoup d'entrevues, beaucoup de réunions. Et donc, ça a été une année difficile, mais très, très productive. Comment est composé le Conseil supérieur de l'éducation? Comme je le disais, c'est un organisme gouvernemental. Il y a 32 membres qui représentent toute la société civile. Alors, on a la société, par exemple, on peut avoir un recteur d'université, un enseignant de mathématiques au primaire, on peut avoir un directeur d'institution ou d'un centre de services scolaires. Donc, c'est vraiment, vraiment, ça reflète toute la société civile impliquée au niveau de l'éducation. On a, par ailleurs, on a aussi des instances et des comités qui alimentent la pensée de la table du Conseil. Alors, vous avez sur la droite tous les comités. On a un comité sur l'état et les besoins de l'éducation, une commission qui se penche sur l'éducation primaire, une autre sur l'éducation secondaire. Ces deux commissions ici travaillent au niveau de l'enseignement de l'enseignement supérieur, donc niveau collégial, niveau universitaire. Et on a aussi une commission sur l'éducation des adultes et de la formation continue. Et enfin, un comité étudiant. Alors, quel est le système d'éducation au Québec, brièvement? Alors, c'est un peu comme, je pense, un peu comme dans plusieurs pays d'Amérique du Sud. On a le niveau préscolaire qui commence maintenant à 4 ans. Le niveau primaire, alors 6 années de niveau élémentaire, 5 années au niveau secondaire, ce qui nous donne un diplôme d'études secondaires. L'enseignement supérieur au Québec se fait à partir de 2 instances. On a d'abord le cégep, qu'on appelle le collège d'enseignement général et professionnel. Et donc, le cégep peut être de 2 ans pour rentrer à l'université ou de 3 ans pour amener une technique. À l'université, 3 ans pour avoir un baccalauréat, 1 à 2 ans pour une maîtrise, 3 ans et plus pour un doctorat. Donc, c'est le système. Si on regarde la composition pour l'enseignement obligatoire, donc il faut penser que le Québec n'a que 8 millions, presque 8 millions et demi d'habitants. Donc, on a quand même beaucoup d'écoles de niveau préscolaire et primaire. On a des centres de formation professionnelle, plusieurs écoles secondaires. Et beaucoup de personnes qui travaillent à ce niveau d'enseignement. Peut-être de façon plus intéressante pour les gens qui sont ici parmi nous, encore une fois, nous sommes 8 millions et demi d'habitants, nous avons 18 universités, 3 d'entre elles sont anglophones, toutes les autres sont francophones,
Il y a 10 universités qui composent le réseau de l'Université du Québec. Et on a aussi l'autre niveau, le niveau postsecondaire, donc pré-universitaire, où on a 48 cégeps. 5 d'entre eux sont anglophones. On a aussi non seulement des cégeps qui, eux, sont publics, donc payés par le gouvernement, mais il y a aussi 67 collèges privés. Mais tous ces établissements sont sous l'autorité quand même du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, on a aussi des centres de transfert et de technologie qui sont typiques au Québec et que je n'aurai pas le temps de vous présenter, mais qui gagnent à être connus. Quels sont les travaux en cours et récents au niveau du Conseil supérieur de l'éducation? Dans notre commission d'enseignement préscolaire et primaire, nous sommes en train de travailler sur l'école primaire du futur avec une vision d'innovation, mais aussi écosystémique. On a les travaux récents, on a révisé le programme d'éthique et culture religieuse. On a aussi produit un avis sur le bien-être de l'enfant à l'école. Très important parce que dans cet avis, on fait état des problèmes de santé mentale chez le jeune enfant au primaire et on fait des suggestions, des recommandations pour favoriser le bien-être à travers l'apprentissage, entre autres, d'habiletés, de compétences socio-émotionnelles. On a aussi produit un autre rapport qui ressemble à un rapport que j'ai lu du Chili qui s'adaptait à la diversité des élèves. Et donc, j'ai lu quelque chose de très semblable que vous, au Chili, avez produit aussi il y a quelques années. Au niveau de l'enseignement secondaire, on veut maintenant, on est en train de travailler sur un avis qui veut faciliter la flexibilité, la diversité des parcours au niveau de l'école secondaire, toujours en se branchant, en essayant d'analyser le point de vue et l'expérience des élèves. On vient aussi, on a produit justement avec l'autre commission une école riche de tous ses élèves sur la diversité. Et on a produit aussi le développement professionnel comme étant un enrichissement pour toute la profession enseignante. Toujours plus, peut-être de façon plus proche encore une fois, des gens qui sont ici parmi nous, au niveau post-secondaire, au niveau des cégeps, donc au niveau collégial, les travaux en cours, ce sont les nouveaux besoins de formation des étudiantes et des étudiants. Alors, très important parce que ça change finalement la population étudiante. Ce ne sont plus de jeunes étudiants. Très souvent, on a des adultes à ce niveau-là. Donc, il faut vraiment s'adapter à leurs nouveaux besoins. On a produit récemment quelque chose d'important, cette commission avec la commission universitaire, un mémoire sur la liberté académique en enseignement supérieur. Suite aux événements qui ont montré qu'il y avait beaucoup de censure dans les milieux d'enseignement supérieur, d'autocensure aussi. Donc, on vient de produire cet avis, ce mémoire sur la liberté académique. Ensuite, vous pouvez voir les autres types de travaux qu'on a pu produire dans les années qui précèdent. Entre autres, un avis sur le monde de possibilités, l'internationalisation de l'enseignement post-secondaire. Au niveau universitaire, nous sommes en train de nous pencher sur la recherche à l'université, quels sont les enjeux, les problématiques et la responsabilité sociale et les défis aussi de la recherche dans le milieu universitaire. Encore une fois, on vient de produire plusieurs documents, le mémoire sur la liberté académique et l'enseignement supérieur, j'en ai parlé tout à l'heure, le mémoire également sur plutôt l'avis sur l'Université québécoise du futur, quelles sont les tendances, les enjeux et les pistes d'action et de recommandations, les voies d'accès rapide aux étudiants universitaires au Québec, qui sont surtout utilisées par les étudiants internationaux. Ici, j'ai allé plus rapidement. On est en train de se pencher sur les systèmes de qualification en fonction de reconnaissance des acquis des compétences. D'autres travaux récents, c'est l'inclusion des familles immigrantes, surtout à travers l'éducation des adultes pour les familles immigrantes. Donc, comment ça peut faciliter leur inclusion?
Notre comité étudiant travaille maintenant sur les répercussions de la pandémie sur la transition entre le secondaire et l'enseignement supérieur. Et un dernier comité très important, un comité donc qui va produire d'ici un mois un travail, un avis, un rapport que le ministre doit déposer à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, c'est le retour à la normalité, le système éducatif avant et après la pandémie de COVID-19. Et on a aussi publié récemment un autre avis, un autre rapport qui s'appelle « Éduquer au numérique » et ça, c'est traduit en anglais et c'est disponible sur notre site pour tous ceux qui seraient intéressés. Les voies de collaboration, donc avec, ici, j'ai écrit bien sûr avec ISED et du Chili, mais en fait, ce serait avec plusieurs pays d'Amérique. Donc, juste pour savoir, nous avons déjà plusieurs collaborations. Entre autres, nous sommes membres du réseau européen des conseils d'éducation. Le Chili est souvent représenté à ces réunions-là. Et donc, on participe à leur Assemblée générale, dans tous les événements qu'ils organisent et également dans leurs publications. Et aussi, on vient de signer, en 2019, on a signé un accord aussi de collaboration avec le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche du Maroc. Alors, c'est un accord de collaboration qui fonctionne très bien et on organise conjointement donc plusieurs événements. Donc, des intérêts communs que nous pourrions développer avec nos partenaires d'Amérique, de toute l'Amérique en fait. Bien sûr, il y a la formation des enseignants, il y a les pratiques éducatives, l'évaluation aussi, que ce soit à l'enseignement supérieur ou même à l'enseignement obligatoire. Les politiques éducatives, la gouvernance des établissements d'enseignement scolaire et universitaire, la qualité de l'offre éducative et la recherche et les études supérieures. Donc, pour nous, évidemment, le Conseil supérieur de l'éducation, par mon entremise, si on veut, nous sommes heureux d'avoir la chance de vous rencontrer et de pouvoir peut-être partager avec vous d'abord nos connaissances, apprendre de vous et peut-être aussi, nous sommes ouverts à développer de nouvelles collaborations avec nos partenaires internationaux, en fonction des besoins, bien sûr. Et j'espère que nos échanges vont nous permettre d'avoir une collaboration qui va s'avérer fructueuse. Je vous remercie de votre attention. Muchas gracias, Maris. Una exposición muy potente, muy clara y muy llena de expectativas para nosotros los chilenos. Dejo ahora con la palabra a Alejandra Contreras, directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Alejandra, por favor. Muchas gracias, Daniel. Un gusto saludarlas a todos y todas. Agradecer primero que nada esta invitación a hacer una breve presentación del trabajo que estamos desarrollando en el consorcio con un foco especial en la información, que esa es la temática, ¿verdad?, del track de esta tarde. Así es que voy a tratar de hacer unas definiciones generales, pero después enfocarme específicamente en lo que estamos avanzando en sistemas de información, que hay un trabajo bien potente que se está desarrollando. Voy a, además de saludarlos, partir compartiendo la pantalla para poder desarrollar esta actividad. Denme un segundo. Veo. Ahora sí, ya, ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ahí Daniel me dice que sí, ya. Sí, te leí los labios, Daniel. Gracias. Bueno, como les decía, bueno, una muy breve presentación a diferencia de lo que nos mencionó recién Maris. Como ustedes, para los chilenos lo conocen, pero si tenemos invitados extranjeros, poder contarles que este consorcio, el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, agrupa 18 universidades. Ahí están en la presentación, en esta PPT, los logos de las 18 universidades, son las 18 universidades del Estado, o sea, es el total, es el conjunto total de universidades estatales que existen en nuestro país, y estas universidades, este consorcio, digamos, ¿no?, a diferencia de lo que nos mencionaban en Quebec, es una institución privada. Curiosamente, digamos, y esto tiene que ver con nuestra historia, este consorcio es privado, a pesar de que agrupa universidades públicas, porque no existe una instancia creada en nuestra legislación que reúna a las universidades estatales como un ente de asesor o como un ente colaborativo con la función
de los órganos públicos encargados de la educación superior del país. Entonces, por el interés justamente de poder participar o de poder desarrollar actividades, se crea este consorcio hace unos 15, 17 años ya, y justamente su rol en este momento, más que la asesoría, tiene mucho que ver con el trabajo de las propias universidades estatales. Entonces, en ese contexto, que es un poco distinto de lo que acabamos de escuchar, este consorcio está desarrollando una función muy importante orientada precisamente al desarrollo del sistema de educación superior estatal, propiamente. Es decir, en el contexto de nuestro sistema de educación superior, que ha tenido una historia conocida por todos, ¿verdad?, con una reforma educacional en el 81, que lo que hizo más bien fue, diría yo, invisibilizar un poco la presencia o la importancia de las universidades públicas. Lo que pretendemos ahora es que en este contexto de un sistema de educación más bien competitivo y que tiene características propias, como son justamente la heterogeneidad de instituciones, ¿verdad?, las competencias entre las instituciones, poder generar un sistema de educación superior público en el cual se trabaje de manera colaborativa y, a contrario, digamos, del carácter genérico de nuestro sistema, que es más bien competitivo, generar una lógica de funcionamiento muy distinto. Para eso tenemos un escenario que nos apoya, digamos, en este objetivo, que está dado básicamente por la dictación de la ley 21.094 en el año 2018, que todos los chilenos conocen bien, ¿verdad? Es la ley de universidades del Estado, precisamente por primera vez se reconoce a estas instituciones con una característica propia, peculiar, distinto del resto del sistema, y se dicta esta norma que lo que pretende precisamente es fortalecer los estándares de calidad académica y de gestión institucional de estas instituciones, pero además les establece mandatos específicos, como por ejemplo el trabajo colaborativo, y también una muy importante, que es que estas instituciones tienen un mandato o una misión de contribuir al desarrollo integral del país. Es decir, las universidades estatales están al servicio del desarrollo del país en las distintas regiones, en los distintos ámbitos, ¿verdad?, de desarrollo, tanto cultural, social, económico, político, etc. Entonces, como yo les decía, esta ley tiene ciertos mandatos explícitos de los cuales las universidades deben hacerse cargo. No podemos no considerarlos porque están establecidos por ley. Entre ellos está el modernizar la estructura orgánica, que es un requerimiento para que las universidades funcionen bien. Esto también es algo histórico. Las universidades contaban con estatutos orgánicos provenientes de la época de la dictadura y por tanto era el momento ya, ¿verdad?, de hacerlos más participativos, democráticos, incluir de mejor forma a las comunidades, porque esto obviamente genera una base para el funcionamiento de las universidades de mucha mejor condición. Además, establecer obviamente el cumplimiento de criterios y estándares de calidad de nuestro sistema en general. Y los más importantes, porque son los más específicos de estas universidades, son estos dos que están a continuación, que ya los he mencionado: actuar de conformidad al principio de coordinación y colaborar en la misión con los diversos órganos del Estado que así lo requieran. Es decir, tenemos estos mandatos que orientan el quehacer de las universidades del Estado y nos mandatan también a actuar entonces de esta forma. ¿Por qué es tan importante el trabajo colaborativo? Yo creo que esto es relevante destacarlo, porque no solamente un deber ser o una cosa como de que suena bien, ¿verdad?, trabajar colaborativamente, sino que también tiene razones concretas o explicaciones bien prácticas, diría yo, que son bien concretas. Por un lado, las universidades estatales evidentemente son instituciones heterogéneas, son 18, tienen distintas historias, están instaladas en distintos territorios, y por tanto necesitamos que de una u otra forma estas instituciones puedan apoyarse entre ellas para poder ir nivelando algunas deficiencias, brechas en calidad, pertinencia, impacto regional, etcétera, porque de esta forma las instituciones van a poder estar en una mejor posibilidad de desarrollarse y mejorar su desempeño. Entonces aquí hay una necesidad de apoyo y de colaboración para el mejoramiento. Segundo, estamos en un sistema competitivo, es decir, las universidades, si bien están trabajando colaborativamente, se desenvuelven en un sistema competitivo, y esto trabajo colaborativo les apoya también para que puedan enfrentar este sistema de mejor forma, es decir, el conjunto de universidades puede, entre comillas, competir mejor, ¿verdad?, con el resto del sistema de educación superior por los distintos, de acuerdo como lo establece nuestra legislación. Y en tercer lugar, hay una necesidad de generar una identidad propia de las universidades estatales. Esto es algo que se había ido diluyendo y que se necesita reforzar. Tenemos un rol específico de estas instituciones en relación con el país, con la sociedad, con su progreso, y eso es algo que debe revitalizarse, que debe definirse y que debe ser visible, digamos, independiente de qué institución sea la que se trate.
Sin embargo, este trabajo colaborativo tiene algunas dificultades, no me voy a alargar en esto porque tenemos poco tiempo, pero evidentemente hay dificultades y estamos trabajando en ello, hay temas de confianza, hay que valorar la heterogeneidad de las instituciones, ¿verdad? Hay que definir mecanismos e indicadores de logro, o sea, todos los temas asociados a la información respecto a cómo se trabaja, cómo se desarrolla un trabajo colaborativo, no son menores, no es lo mismo los indicadores que se utilizan para evaluar el desarrollo de una institución individual que el trabajo en conjunto de una red de instituciones. Entonces, nuestra cultura como sistema tampoco está hecha para evaluar estos trabajos colaborativos y ha sido todo un aprendizaje poder ir generando estos proyectos. Lo estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación y la verdad es que ha sido un pimponeo bien extenso en términos de observación, etcétera, justamente para poder identificar claramente cómo desarrollar estos proyectos. Obviamente hay temas de cómo se transmite la información al interior de las instituciones cuando se trabaja en red. No es el 100% la universidad la que está participando, pero sí tiene que estar involucrada. Es un proyecto de la universidad, aun cuando no sea exclusiva de esa universidad. Entonces, hay temas de información hacia el interior de las instituciones. Hay complejidad en la gestión de estos proyectos en red, ¿verdad? Porque son recursos que se administran descentralizadamente, por tanto hay que tener modelos de gestión que sean muy efectivos para poder avanzar en la ejecución de estos proyectos. Y por último, obviamente, quizás lo que debería haber partido explicándoles que este trabajo en red la estamos articulando desde proyectos específicos, no materias generales, sino que proyectos que nos permitan tener resultados concretos y avanzar en el mejoramiento de cada institución y en la construcción de este sistema de universidades estatales. Por tanto, esto no es un trabajo teórico, declarativo, sino que realmente muy concreto sobre la base de proyectos específicos. Entonces, para justamente definir esos proyectos, estamos trabajando con cuatro ejes principales en este momento. Por un lado, tenemos justamente que yo les decía esto de identificar cuál es el sello, cuál es el carácter propio de la universidad pública, y para eso se está trabajando en la construcción del ethos identitario del sistema público de educación superior, de forma tal de que este sea común y transversal a las 18 universidades. Luego tenemos un proyecto hermoso que tiene que ver con movilidad estudiantil, es decir, cómo la oferta académica que se realiza a los estudiantes que ingresan a una universidad pública no se reduce a esa universidad, sino que él está inserto en un sistema, en un ecosistema mucho más amplio que le permite movilizarse dentro del país, que le permite acceder a otras realidades y que le permite, por tanto, ampliar sus posibilidades de formación tanto personales como académicas con esta amplia gama de instituciones en las cuales ellos pueden desarrollar actividades académicas. En tercer lugar, el proyecto que nos vamos a detener un poquito más es un proyecto de sistemas de información que precisamente busca compartir y analizar información de los actores del sistema. Y por último, tenemos el proyecto más nuevo que está recién partiendo el próximo año, que tiene que ver cómo fortalecemos el valor público de las universidades en su relación con el entorno, es decir, cómo apoyan las universidades a la mejoramiento de la calidad de vida en los territorios, al ecosistema público regional, y por tanto tenemos un proyecto ahí en vinculación con el medio. Bueno, ahí están los loguitos de nuestros cuatro proyectos, y quería detenerme entonces muy rápidamente en este sistema articulado de información que estamos desarrollando. Esto es un proyecto que tiene historia, no se ha creado, no surge de la nada, digamos, con este proyecto en red, sino que tiene una historia que parte alrededor del 2015-2016, pero que tiene su primer hito en el 2017, con lo que se llamó un sistema de información de universidades estatales o gran base de datos, que es decir, que era una construcción de una base de datos tradicional que agrupaba un conjunto de indicadores que podían mostrarnos, digamos, cuál era el desempeño de las distintas áreas de las instituciones estatales. Esto evolucionó en segunda etapa, en el 2018, a lo que llamamos la ficha institucional de universidades estatales. Se realizó en colaboración con el Ministerio de Educación, en el cual entonces se transformó más que una base de datos en ciertos reportes. Aquí se construyen reportes que nos permiten entonces identificar distintos indicadores. Más que solamente datos, se generan indicadores. Y por último, avanzamos a este proyecto en red que les menciono, que es el proyecto 2993, que tiene ahí un número de código, ¿verdad? Que es este proyecto de un sistema de universidades estatales.
del sistema de información, perdón. Aquí algunos datos de las etapas anteriores, el sistema de indicadores, como yo les decía, tenía 64 indicadores, ahí en la lámina aparecen las distintas áreas, ¿verdad? Eran todos con fuentes públicas, o sea, los datos se obtenían de fuentes públicas, y quizás lo más relevante de esta etapa es la construcción de un manual de indicadores, es decir, cómo logramos que las 16 universidades en ese momento, y luego se incorporan las dos universidades estatales nuevas, pudieran tener un lenguaje y una nomenclatura común para identificar estos indicadores. Entonces se establece este manual, con el cual digamos, se ha podido avanzar y se han podido ir construyendo entonces distintos indicadores que nos permiten hacer comparable la información entre las distintas instituciones, que es una de las dificultades que tenemos siempre, ¿verdad?, cuando queremos manejar información. Entonces este manual es un resultado muy importante de esta etapa del proyecto. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de los indicadores, ustedes después pueden acceder a la presentación y verlos en detalle, pero son indicadores bastante simples, en el sentido bastante clásicos, digamos, diría yo, en términos de resultados, insumos y procesos en el sistema educativo. Esta es la segunda etapa, la ficha institucional, como ustedes pueden ver ahí, se transforma, digamos, en una cosa más visual, con mayor posibilidad de hacer cruces, análisis, y tenemos los reportes, ¿verdad?, de estos dashboards, que nos permiten entonces ir generando distintos cruces, análisis y datos comparados entre instituciones. Aquí lo interesante es que uno no mira solo una institución, sino que puede mirar distintos indicadores, las 18, y de esa forma ir haciendo comparaciones que permiten a la gestión de cada institución, ¿verdad?, ir viendo cuáles son las áreas en las que tiene que desarrollarse, en el fondo permite tomar decisiones. Ahí también algunos, aquí aumentamos, como recuerdan había 64 indicadores, si no me equivoco, ahora tenemos 89 indicadores en esta nueva ficha, con también fuentes públicas y con a mayor amplitud, por ejemplo, a las áreas del contexto regional, áreas de inclusión como el proyecto PASE, ¿verdad?, áreas asociadas a género, que es un tema reciente en nuestros sistemas educativos, entonces se van incorporando también los temas emergentes. Por último, el proyecto en red, este proyecto obviamente es más ambicioso, busca generar un sistema de información que provea de indicadores y de gestión comparado, que estén orientados a respuesta a los desafíos prospectivos y estratégicos del sistema de universidades del Estado, y favorecer obviamente el desarrollo de capacidades de análisis en el interior de las instituciones. Es decir, acá evidentemente queremos un sistema que informe de manera conjunta, pero que también permita que cada institución vaya desarrollando sus capacidades de análisis y de esa forma mejorando sus capacidades de gestión. Bueno, un proyecto a 3 años que tiene recursos económicos, ¿verdad?, para los equipos técnicos, tiene ya, como les mencionaba, estas bases de los procesos anteriores, requiere una articulación estratégica con los actores del sistema de educación superior, es decir, acá esto no se hace solo al interior de las universidades estatales, sino que requiere que participen, por ejemplo, el Ministerio de Educación, de Educación a través del CIE, la CNA a través de todos sus informes de evaluación. En el fondo hay que colaborar con los actores públicos para nutrir este sistema. Es una gestión, bueno, como visión, digamos, lo que tenemos previsto en este proyecto es que sea una gestión institucional basada en datos y evidencias de su propio quehacer y del entorno como un mecanismo efectivo de aseguramiento de calidad. De aquí, es decir, hacemos el vínculo entre este sistema de información y el aseguramiento de calidad. Esto no es información solo por tener un montón de datos, sino que especialmente para poder generar mecanismos de aseguramiento de calidad al interior de las instituciones y que respondan además evidentemente a los requerimientos externos de los procesos de acreditación. En términos de alternativas tecnológicas, hemos optado por avanzar hacia la Big Data, podríamos habernos mantenido un esquema más bien tradicional de base de datos, ¿verdad?, como lo que teníamos en el sistema anterior, con reportes predefinidos. Sin embargo, se ha tomado una decisión importante acá de avanzar hacia Big Data, todavía no lo hemos implementado, está recién a nivel de decisiones, pero el equipo técnico que está trabajando en esto es un equipo muy sólido y estamos avanzando entonces en esta dirección, porque evidentemente yo no soy la persona competente para explicar esto, pero por lo que he podido ir conociendo, evidentemente trabajar de esta forma nos permite manejar mayor cantidad de datos con una mejor velocidad, con mayor variedad de información y análisis, generando más valor en el análisis de la información y asegurando la veracidad. Entonces, este modelo, digamos, esta estrategia técnica nos va a permitir contar con un sistema mucho más robusto para poder manejar toda la información. Hemos hecho como una actividad inicial, me quería mostrárselo porque me parece bien interesante, un diagnóstico respecto al uso de información en las universidades, las brechas tecnológicas que tenemos, el estado de avance, es decir, un diagnóstico bien global respecto de cómo partimos para poder enfrentar este proyecto. Ahí está un listado de los
instrumentos que se analizaron, para que ustedes vean que son hartos, tanto de externos del Mineduc, lo que había trabajado las propias redes de las unidades de análisis institucional, que es la base con la que se está desarrollando este proyecto, es decir, los propios equipos de las unidades de análisis institucional de las 18 universidades, y actividades propias del equipo a cargo del proyecto, que también ha desarrollado algunas acciones. Tenemos como principales conclusiones aquí, bueno, son bien, es un extenso, pero voy a referir algunas más importantes. Evidentemente el rol básico de las unidades de análisis, que es un rol estratégico en el interior de las universidades, la necesidad de, o sea, la debilidad a veces en la integración de los sistemas al interior de nuestras instituciones, es decir, cómo en los distintos ámbitos, distintas áreas manejan mucha información, pero no están adecuadamente integradas, y eso es parte de las necesidades de ir avanzando en esa lógica. Existe una alta demanda para las unidades de análisis, precisamente tanto en medio externo como interno, por tanto estos soportes técnicos van a ser muy útiles para el trabajo de estas unidades. Existe una gran interoperabilidad de datos del sistema, es muy necesaria, no es que exista, perdón, es muy necesaria esta interoperabilidad y tenemos que avanzar en esa dirección. Hay que incorporar herramientas de gestión, ¿verdad? Y necesidad de reportes oportunos para fortalecer la toma de decisiones. Muchas veces contamos con muchos datos, pero precisamente no tenemos la lógica de generar los reportes que son necesarios en el momento oportuno para poder fortalecer esta toma de decisiones, y por eso es tan importante avanzar en un sistema expedito, fácil y que sea confiable para generar estos reportes. ¿Cuáles son los desafíos? Con esto voy terminando. Hemos hecho una distinción entre dos ámbitos, por un lado para el sistema de universidades estatales, es decir, lo que nosotros estamos trabajando como sistema y como apoyo colectivo, y que para las universidades, es decir, hacia el interior. Como sistema, aquí básicamente hay 6 desafíos, probablemente son muchos más, pero estos son los más destacados. Por un lado, tener la mayor cantidad de datos posibles. Evidentemente, para generar este sistema de información y que sea útil, tiene que tener muchos datos, y eso es una de las propuestas que estamos considerando en este proyecto. Generar alianzas con los proveedores de información, es decir, todos los entes públicos, ¿verdad? Y las propias universidades, que son quienes generan la información, tenemos que construir las alianzas para que estos datos sean asequibles, fáciles, oportunos, etc. Construir modelos de datos consensuados para facilitar procesos de extracción de información, es decir, todo el uso de los datos tiene que ser trabajado con las 18 universidades. Generar un plan de gobierno de datos, reconocer las necesidades estratégicas de las universidades para elaborar agendas de estudio, es decir, tenemos que usar los datos, no solo contar con ellos, sino que generar definir cuáles son nuestras necesidades estratégicas y a partir de ello generar estas agendas de estudio. Y por último, impulsar la calidad, la homologación y la disponibilidad de información pública con la que cuentan las universidades chilenas. Es decir, desde este proyecto vamos a poder hacer también un aporte al resto del sistema en el sentido de decir, bueno, acá, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo se tienen que homologar estos datos? ¿Cómo se tienen que disponibilizar? Por tanto, creo que también no solo va a ser un resultado óptimo para las universidades, sino que también hacia el sistema. Y por último, el desafío de las propias universidades. Revisar sus procesos y flujos de información, ¿verdad? O sea, evidentemente esto va a exigir que haya procesos que se revisen, disponer de tecnologías apropiadas, contar con los profesionales, es decir, va a haber que reforzar probablemente las áreas específicas de análisis de datos y de TI, generar un plan de gobierno de datos, promover el uso de la información en los procesos de toma de decisiones al interior de la institución. Nuevamente, hay que tener los datos, pero hay que utilizarlos y utilizarlos adecuadamente en el proceso de toma de decisiones en el interior de las instituciones. Solo para terminar, esta lámina lo que muestra es justamente cuál es nuestra mirada de futuro, cómo estos análisis, este modelo de análisis institucional nos tiene que permitir cursar todo este camino de estas definiciones que son las que se hacen en estos modelos, ¿verdad? ¿Qué tipo de información voy a poder obtener? ¿Qué tipo de resultados voy a poder obtener? No solo queremos algo que sea descriptivo, avanzar hacia la etapa diagnóstico, ¿verdad? ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Cuáles son las razones por las que nos pasan algunas cosas? Pero también tenemos que ir hacia lo predictivo, es decir, ¿qué es lo que va a suceder si nosotros tenemos tal comportamiento? Y finalmente, tratar de llegar en algún momento a que estos datos nos permitan hacer prescripciones, es decir, qué cambios tenemos que hacer, qué lógicas tenemos que modificar, qué resultados distintos para poder obtener un resultado buscado. Entonces, si logramos avanzar en este proceso, esperamos poder contribuir con las universidades del Estado a que ellas en su gestión puedan transitar todo este camino de análisis avanzado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandra.
Ha sido una exposición muy clara, muy amplia. Gracias. Desafíos que tenemos como universidades estatales y muy particularmente mostrar avances concretos en este tema tan urgente, ¿no? Que es transitar desde el dato a la información y de la información al conocimiento para la toma de decisiones y para el desarrollo de nuestras universidades. Abre también un tentador espacio para la investigación de las propias universidades como objeto de estudio, porque vamos a tener una fuente muy fiable, muy pertinente de datos que tienen que ver con el conjunto de nuestras universidades del Estado. Yo quiero agradecer la disciplina de Maurice y de Alejandra en el tiempo, lo que nos permite tener, tal como estaba planeado, exactamente alrededor de 15 minutos para comentarios, para preguntas, para interacciones. Esta es una oportunidad magnífica. Tenemos una asistencia cercana a las 70 personas. Así que ofrezco la palabra. No sé cuál es el mejor mecanismo para poder participar, pero le rogaría a las personas que intervengan, se identifiquen y hagan entonces su comentario o la pregunta pertinente. Por favor, ofrezco la palabra. ¿No? Está. No hay ninguna restricción, ¿verdad? Que pudiera ser tecnológica para. Sí, hay. ¿Oscar? ¿Daniel? Sí, allí. Oscar Espinosa, por favor. Sí, para iniciar los fuegos. Eso. Muy riquísimas las dos presentaciones. La verdad que me entusiasmó escuchar a ambas expositoras. Y quisiera partir haciéndole un par de preguntas a Alejandra, que no me queda muy claro todavía si han desarrollado algún tipo de estrategias asociativas, colaborativas con entidades como CONICET, CNA, MINEDUC, CENET, ¿cierto? Para efecto de construir este sistema de información de las universidades estatales. Porque yo entendería que lo que están haciendo, y es por desconocimiento, Alejandra, por favor, entiende mi postura, es por ignorancia tal vez, que lo que han estado haciendo ustedes es construir, ¿cierto?, este sistema a partir de lo que existen las plataformas, de MINEDUC, CENET, CNA, ¿cierto?, CENET. Pero la pregunta es cómo potenciar, ¿cierto?, la construcción de este sistema de información de nuestras universidades del Estado con los esfuerzos que se hacen desde las agencias, ¿cierto?, del Estado, que ya mencioné anteriormente, que creo sería también muy provechoso y fructífero tanto para el país, ¿cierto?, como para nuestras instituciones, como bien tú señalabas en la exposición. Y lo segundo que quería preguntarte, Alejandra, es si hay posibilidades de acceder, yo como investigador y como miembro de una universidad del Estado, que es la Universidad de Tarapacá, profesor de la Facultad de Educación y Humanidades, tengo mucho interés en conocer en qué consiste este sistema de información que han estado construyendo en el CUECH y ver la factibilidad, ¿cierto?, de acceder a él para efectos de conducir en el futuro cercano o mediano algún estudio de investigación que también pueda tener repercusiones, ¿cierto?, en nuestras universidades estatales. Entonces, dejo lanzadas esas dos preguntas. Gracias, Daniel y Alejandro. Alejandro. ¿Vamos de inmediato? Muy bien. Sí, por favor. A ver, sí, respecto a la primera pregunta, Oscar, efectivamente yo, como mencionaba, la construcción de los sistemas ahora ha sido básicamente a través de la información pública, o sea, las plataformas o la información que generan las propias instituciones estatales, o sea, las universidades más bien, y justamente uno de los diagnósticos es precisamente la necesidad de construir estas alianzas, como tú mencionas, con los agentes que capturan información o que procesan información en el sector público o las agencias, digamos, tales como la NID, ¿verdad?, el Ministerio de Educación, la CNA, etcétera. Es muy limitado hacerlo, o es muy ineficiente hacerlo solo desde la plataforma, es decir, cuando esto ya está publicado, cuando ya se ha procesado, sino que sería mucho más efectivo hacerlo justamente con un cruce previo o privilegiado, por decirlo de alguna forma, de información. Y ese es uno de los elementos que se han identificado en el diagnóstico, y por tanto una de las necesidades de avance de este proyecto es en esa dirección. Es decir, hasta ahora no se ha avanzado, sino que es justamente una de las nuevas etapas, por decirlo,
Hay que recordar, como yo les mencionaba, que este proyecto está recién partiendo en su tercera etapa, digamos, las dos primeras fueron las que yo mostré ahí muy, muy brevemente, y esta tercera etapa es la que pretende justamente hacer algo mucho más potente, y de esa perspectiva ese es uno de los caminos. Respecto al acceso, efectivamente, la segunda etapa, que es la del sistema de información que tenía estos indicadores y reportes que se han generado, eso, una de las limitaciones que hemos tenido y que ahora se va a solucionar en esta tercera etapa es que justamente hemos tenido que alojar el sistema en una universidad, porque obviamente no teníamos una construcción más como sistema. Entonces eso ahora lo vamos a tener con servidores propios, que tenemos los recursos. Eso está alojado en la Universidad de Antofagasta, por tanto tenemos que hacer la vía, digamos, a través de esa universidad para darles acceso, pero por supuesto el acceso para todos los académicos, investigadores, directivos de las universidades estatales está disponible, digamos, así que nos podemos contactar y se los hacemos llegar. Pero esa es la única restricción y la única razón por la cual no es algo tan conocido, digamos, y es porque está alojado en una universidad específica. Gracias, Alejandro. Bueno, Mario, nuestro asistente tecnológico, nos ha dicho de que es factible hacer preguntas o comentarios vía chat o simplemente activando el micrófono. Así que vuelvo a ofrecer la palabra a los asistentes. Bueno, voy a hacer una pregunta yo a Maris. Ella ha podido formarse una idea genérica en lo que estamos las universidades estatales en materia de información. Y tú nos has proporcionado una visión de lo que están haciendo ustedes en Quebec y el ánimo colaborativo que han tenido particularmente esta experiencia con Marruecos, ¿no? ¿Qué posibilidades ves, Maris, de algún tipo de interacción y de cooperación internacional? Porque este es el marco de un congreso como este, ¿no es cierto? La CAEI es cooperación internacional entre nuestros países que forman parte de esta organización universitaria. ¿Cuáles son las alternativas que tú ves de poder establecer algún tipo de vínculo formal que nos permitiera avanzar y obtener también algún apoyo de ustedes en la experiencia canadiense en materia de información y de investigación en general sobre el tema de las universidades? Oui, alors, il faut simplement pour bien situer le fait, c'est que l'éducation au Canada appartient à chaque province. Donc, le Québec a son réseau d'universités, l'Ontario a son propre réseau d'universités. Il n'y a pas de contrôle canadien de l'éducation, c'est vraiment à un niveau provincial, un niveau d'État. Donc, pour faire des associations avec des organismes gouvernementaux comme le nôtre, en fait, c'est très facile. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conseil supérieur d'éducation ou un conseil aviseur, par exemple au Chili ou ailleurs, c'est très facile d'établir des liens. Si vous voulez faire des liens au niveau de la recherche, par exemple, on a un organisme gouvernemental qui s'appelle les Fonds de recherche du Québec. Et à travers les fonds de recherche du Québec, il y a vraiment cette possibilité d'établir des liens de recherche avec des subventions communes. Jeudi matin, le Québec a une présentation, une session qui va justement faire état de toutes les associations qui sont possibles. Au niveau maintenant de l'accueil, des liens qui peuvent se créer avec les universités, chaque université a son propre réseau. Chaque université a son propre contrôle permettant d'établir des liens vraiment avec une autre université, avec plusieurs universités. Mais donc, l'idéal, c'est à travers le forum que vous avez toute la semaine, vous pouvez vraiment faire des liens avec chacune des universités. Donc, à Montréal, on en a plusieurs. On a McGill, qui est anglophone, Concordia anglophone, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal. Toutes ces universités sont représentées on a un kiosque virtuel du Québec et vous pourrez très bien y accéder et tenter d'établir des liens. Il est certain que les universités au Québec aiment beaucoup recevoir des étudiants et des étudiantes internationaux, faire des échanges. Tout ça, c'est très, très possible.
Donc, on pourra faciliter, vous faciliter les choses peut-être avec la, à partir de la session de jeudi matin. Je ne sais pas si je réponds parfaitement à votre question. Gracias, sí, gracias, Maris. Muchas gracias, muy amable. Está siempre disponible, tenemos todavía algunos minutos que nos quedan en esta sesión para algún comentario, alguna otra pregunta. Aprovechemos que tenemos a nuestras dos panelistas disponibles para contestar inquietudes respecto a este tema que es tan central para el desarrollo de nuestras universidades, ¿no? El tema de la información es un tema vertebral para nuestro desarrollo. Y tenemos la oportunidad ahora de conversar y de preguntar. Ofrezco la palabra. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. No veo en el chat nada nuevo. Y no tenemos... Hay una pregunta, ¿ya? Daniel, Jorge Rojas. Jorge Rojas, ahora sí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Adelante, por favor. Buenas tardes, felicitaciones a todos los ponentes en esta excelente conferencia. Está sin volumen, Jorge. Sin volumen. ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero bajo. Ya, voy a hablar fuerte entonces. Felicitaciones a los ponentes por la excelente actividad. Está muteado tu micrófono. Aparece el signo. Estoy por el celular. Sí, pero lo escuchamos, ¿eh? ¿Tú no lo escuchas, Alejandra? No, yo no escucho nada. Ah, es que tienes el signo mute ahí en el micrófono, pero yo te escucho. Está con dos pantallas. Ahora sí. Ah. Sí, es que estoy... ¿Se escucha? Ahora sí. Estoy por celular y por laptop. Ese es el problema, pero quería preguntarle precisamente a Alejandra si me escucha ahora. ¿Me escucha? No. No, qué pena. Lo voy a hacer por el chat. Mejor. Sí. Ok. Bien, hay dos preguntas, una para Maris y una para Alejandra. Para Maris, perdón, eso es Carlos Osa. No, pero Carlos, Jorge, Alejandra. Dice, en relación a los desafíos del sistema de universidades estatales, si existe un financiamiento de largo plazo para afrontarlos. Alejandra, por favor. Depende de qué se entendamos por largo plazo, en realidad. No. Lo que la ley de universidades estatales hizo fue establecer un financiamiento más bien de mediano plazo, que es un fondo especial de 10 años de duración para poder justamente desarrollar estos proyectos en red y proyectos también de fortalecimiento de cada universidad. Es decir, no todos son proyectos en red, también las universidades generan proyectos que les permiten avanzar, digamos, en diversas áreas estratégicas. Lo interesante de este fondo es que además de durar 10 años, está justamente enfocado en el fortalecimiento de las universidades en áreas estratégicas y en la construcción del sistema de universidades estatales. Y eso ha permitido que los propios rectores asuman una definición de cuáles son las líneas en las cuales se generan los proyectos, los ámbitos, ¿verdad?, de trabajo en su desarrollo. Entonces, estos proyectos en general duran entre 2 a 3 años, pero obviamente se van encadenando unos con otros para ir generando una línea de trabajo en las distintas áreas estratégicas. Pasados los 10 años es el funcionamiento, ya el financiamiento normal, ¿verdad?, de las instituciones, pero como no sabemos lo que va a pasar de aquí a 7 años más, que es lo que queda de duración de este fondo, No podemos decir si va a haber o no un otro tipo de financiamiento especial. Ese es el modelo que tenemos hasta ahora. Gracias, Alejandro. Tenemos todavía 2 minutos, nada más que 2 minutos.
Para una pregunta para Maris que hace Carlos Osa, que señala de que las instituciones de Quebec han logrado incorporar la variable socioemocional en la formación de estudiantes. Si nos pudiera contar qué medidas han logrado implementar a propósito de aquello en Quebec. Maris, por favor. Alors, on a produit un avis avec des recommandations. J'ai fermé la... Je pense que j'ai juste fermé la... Bon. Alors, on a produit un avis qui donne des recommandations aux deux ministres, donc le ministre de l'Éducation et la ministre de l'Enseignement supérieur, de faire l'implémentation de l'apprentissage des habiletés socio-émotionnelles. Alors, on a demandé à ce que ce soit enseigné dans les universités aux futurs enseignants. On a demandé aussi qu'il y ait des formations qui soient données à tout le personnel scolaire, donc dans les écoles et éventuellement au niveau de l'enseignement supérieur, pour qu'il y ait cette forme d'apprentissage des compétences socio-émotionnelles qui permettent de mieux gérer le stress, de mieux comprendre aussi ses réactions, ses émotions. Parce qu'on a retrouvé beaucoup d'études qui montrent l'efficacité de ces programmes d'apprentissage d'habiletés socio-émotionnelles pour justement traiter de façon globale, en amont, les problèmes de santé mentale. Voilà. Muchas gracias, Maris. Bien, estamos en la hora. Tenemos todavía una agenda larga en la tarde. Agradecer muy sinceramente las magníficas exposiciones de Maurice y Alejandra, que nos han dejado muchísimos desafíos, muchas ganas de seguir conversando estos temas, y también agradecer bien profundamente la asistencia de un grupo significativo de personas que han estado interiorizándose de lo que está ocurriendo con nuestras universidades estatales y lo que está ocurriendo en la educación en Quebec. Así que muchas gracias.